Tenemos que trabajar mucho el mirar a todas las personas de la audiencia, porque si no, corremos el riesgo de que se desconecten. En un uno a uno tenemos más habilidades de estar frente a la persona, pero cuando nos dirigimos a un grupo tan grande, necesitamos dedicarle al menos unas miradas para que sientan la presión. No se trata de estar así todo el tiempo, porque entonces ves cómo le empieza a caer una gota de sudor. Se trata de repartir las miradas de forma azarosa.